Hoy voy a hablaros un poco de la técnica de mano derecha que utilizo. Como sabéis, si habéis seguido mi canal, yo no utilizo púa, a no ser que el tema lo requiera. Y tampoco utilizo una técnica tradicional como la de flamenco, la de música clásica. Así que he adaptado un poco el finger picking y el puado híbrido a algo que me funcionó a mí. Así que lo voy a compartir con vosotros en caso de que os pueda servir de referencia o que lo queréis usar. Utilizo el pulgar para hacer las melodías. Y cuando voy a cambiar de cuerda rápido, utilizo todos los demás. O sea, siempre los tengo como un poco sobrevolando el área. Y cuando voy a hacer una escala o un lick que requiere de más de una cuerda y tengo que cambiar rápido, en lugar de intentar cambiar con el pulgar, que parece una cosa un poco complicada, utilizo los otros dedos. Otra cosa es que cuando voy descendiendo, en general no uso la mano derecha. Lo hago todo con pull-offs, simplemente tiro de las cuerdas con la mano izquierda, algo así como esto. Voy a ponerla aquí, no porque toque así, sino para que veáis que es obvio que no estoy utilizándola. Y cuando subo para arriba, entonces sí que lo utilizo. Cuando hago arpegios, obviamente, creo que ya he tocado unos cuantos, pero es la misma historia, no solo con escalas. Y para los que estéis interesados en meteros en este mundo un poco de la púa híbrida y de tocar con los dedos, la forma que tenéis de... Las dificultades que os vais a encontrar, los desafíos son un poco distintos. Normalmente con la púa, tocar en la misma cuerda es muy fácil y tocar rápido en la misma cuerda es muy fácil. Y luego la complicación viene cuando cambias de cuerda, que tienes que darle con la misma fuerza y tienes que encontrar la cuerda con la cuerda con la púa. Esto básicamente se invierte, es decir, tocar rápido en la misma cuerda se hace un poco más complicado, pero cambiar de cuerda se convierte en increíblemente fácil. La forma que tengo en general un poco estandarizada cuando voy a hacer arpegios es que utilizo cada cuerda, cada dedo lo dejo descansar en una de las cuerdas y hago el arpegio. Y si el arpegio tiene 6 cuerdas, hago las 2 con el pulgar. Cuando bajo también estoy haciendo todo con hammer, pull off. Y nada, este iba a ser un vídeo súper corto, solo un poco para explicaros qué es esto que hago cuando estoy soleando. Os recomiendo que si estáis interesados en este tipo de sonido lo probéis, porque la verdad es que yo me divertí mucho haciendo el cambio de púa a finger picking. No sé cuál será la percepción desde fuera, pero a mí me parece más fácil tocar así que tocar con púa. Es más fácil hacer arpegios, es más fácil usar técnicas como esta, por ejemplo. Este ha sido mi vídeo, gracias por haberlo visto. Si os ha gustado, os voy a pedir que me dejéis un like, porque es la única forma que tengo de medir si os gustan los vídeos y si queréis que haga más en la misma dirección. Y si queréis seguirme aquí en YouTube, podéis suscribiros al canal. Y
Y eso es todo. Bueno, y darle a la campanita si os suscribís, porque si no, no os enviarán las notificaciones cada vez que haga, cada vez que ponga un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.